Tenemos compañía, estén alerta. Oye, un matón del cártel en el punto de control. Veo un segundo objetivo. Ojo al disparar, la zona está plagada de civiles. Este es el hangar donde estacionaron el camión. No llamemos la atención y robémoslo antes de que el cártel descubra que les vamos a aguar la fiesta. Veo el camión promocional. Bowman quiere que lo robemos y lo cambiemos por uno que detonará una vez entregado. El objetivo es destruir el almacén donde guardan el material promocional. Eviten que los vean y trabajen rápido. Miren esto. Voy a quedarme con un par de esos CDs. Puedes comprar sus MP3 en línea. Esto es gratis. Preocúpense de la música después. El tiempo es oro, gente. Volvamos al punto de reunión y regresemos con el otro camión antes de que alguien se dé cuenta. Y suscríbete a nuestras redes sociales. Intercambiemos esos camiones y regresemos. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué rollo, amigo? ¿Tienes un camión para intercambiar? En serio parece que fueras de aquí, amigo. Ten tu camión. Está lleno de C4 y nuestros artilleros se entrenaron con los comunistas. Así que cuidado con las curvas. Mierda. ¿Quieres manejarlo? Ni loco. Casi me cago encima trayéndolo hasta aquí. Buena suerte, Yankee. Pónganse adelante, luego los alcanzo. Son las 9 en punto. Más de todo ahorita y va a ser mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por 2 o 3 días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado. ¿Cuánto nos tardamos? Deberíamos estar a tiempo. Y ahora que cambiamos un camión lleno de CDs por uno lleno de C4, preferiría que nos lo tomáramos con calma. ¿No te dijeron que tendrías que manejar a toda velocidad por el campo con un camión lleno de explosivos? Thank you.
vertedero. ¿Dónde más? Buen trabajo, gente. Intercambiamos los camiones y no explotamos en el proceso. Yo diría que misión cumplida. Buen trabajo, Nomad. Un par de explosiones y el chido se acobardó. Temes era el objetivo de un cártel rival, así que van a hacer el concierto en otro lugar. ¿Y de qué hablamos? Hablo de la cumbre más alta de Malca. Los visitantes de esta cima bien protegida pueden disfrutar de sus preciosas vistas, una estatua gigantesca de la Santa Muerte y su único acceso por carretera. Es una forma de gestionar la seguridad y quieres que lo saquemos y lo agarremos mientras se va. Es muy arriesgado. El chido regresará inmediatamente a México en cuanto termine el espectáculo. Me temo que nuestra única oportunidad, que es muy reducida, será durante el concierto. ¡Carajo! De acuerdo. Compraremos entradas para el concierto e intentaremos irnos con el chido. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Se dirigen hacia acá. Según el recibido. Fuego de mortero. Buena suerte. Disparen a esos imbéciles. ¡Muévanse! Despejado por aquí. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Los pusimos en alerta. ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡Vamos! Entendido. Del sueño y del cártel de Santa Blanca. Por el amor de Dios, te bauticé. Les disparo a estos cabrones, Jedi. Enemigos marcados. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Hombre herido, aguanta ahí, vamos. Hombre herido. Resiste, amigo. Voy en camino. Gracias. Carajo, eso me va a doler en la mañana. Hola,
Quedó hecho un desastre.